el señor Castillo. Hemos conversado de diferentes temas. Obviamente ya toca pronunciarse porque estoy viendo con mucha preocupación lo que está pasando en el Perú. Creo que estas elecciones han sacado lo peor. Y no debería ser una fiesta democrática. Y lo que creo que todos los peruanos ya hemos visto y lo que es evidente es que al 100% de las actas ya analizadas por la OMPE ha ganado el señor Castillo. Entonces, lamentablemente estamos viendo que el que está tardando el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones y lo que está es causando más división y polarización en el Perú, cuando debería ser un momento de lo contrario, es momento de unirnos. Entonces es muy importante, le pido al Jurado Nacional que se pronuncie lo antes posible en estas próximas horas para evitar esta polarización que estamos viendo. A los que están, van a salir hoy a las calles, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero que lo hagan con mucha tranquilidad, con mucha paz, ¿no? Y respetemos luego la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones, que ya no debe tardar. Es evidente a través de las actas analizadas por la OMPE que el señor Castillo es quien ha sido quien ha ganado las elecciones. Entonces, vuelvo a decirlo, le pido que se manejen con celeridad porque el Perú no puede seguir así. El Perú tiene que trabajar, tiene que crecer, tenemos que unirnos, hay que hacer una transferencia también. Por otro lado, muy preocupado con lo que está sucediendo en el Congreso, una censura a la mesa, faltando un mes y una semana para el cambio de presidente, sería algo sumamente irresponsable. El Perú no puede seguir cayendo en estas irresponsabilidades. Le pido al Congreso también que, por favor, actúe de una forma responsable en medio de un momento tan difícil en que nos encontramos todos los peruanos. Lo que es muy importante también, en las conversaciones que he tenido con el señor Castillo, es donde me vuelve a comentar, ¿no? Y me asegura que él no es ni comunista ni va a expropiar. Entonces, que no tengamos ese temor. Eso es muy importante y creo que es un mensaje, es algo que yo, como muchos peruanos, queremos escuchar, que él tiene ese compromiso que han creado, dice, han creado esta figura que no es verdad, que él no es comunista ni va a expropiar. Eso es lo que yo le puedo comentar sobre las reuniones que he tenido. He venido sin ningún interés, que eso quede muy claro, he venido como un peruano que piensa que todos debemos sumar, todos debemos empujar hacia adelante.